La Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón cuenta con un presupuesto de 4.150 millones de colones aproximadamente para alimentos en este 2023, es decir, para los comedores. Se cuentan con 260 códigos, de los cuales 255 reciben subsidios del Programa de Alimentación y Nutrición de Escolar y Adolescente, PANEA. Precisamente desde este 6 de febrero los comedores deben dar atención a los alumnos, tanto en escuelas como en colegios. Para mí es muy importante que los padres de familia tengan conocimiento que a partir de hoy los comedores escolares de todos los centros educativos deberían estar abiertos, ¿verdad? Y que se acerquen para ver cuáles son los estudiantes que pueden tener acceso a la beca de alimento, ¿verdad? Para que puedan comer en este comedor escolar. En la ruta a la educación, uno de los datos que daba a la ministra es que quieren que más estudiantes formen parte de esto, ¿verdad? Sí, correcto. Para el Ministerio de Educación Pública es muy importante la alimentación de los estudiantes y esperamos que poco a poco se vaya incorporando el 100% de los estudiantes con el subsidio que brinda por medio de PANEA. Las coordinaciones se tienen que hacer en cada institución para contar con los alimentos para los alumnos. Hay algunos centros educativos que todavía la parte de alimentos es abastecida por los CEN. Entonces estos centros educativos, si bien es cierto, se les da alimentos a los estudiantes, también es cierto que no son cubiertos por el MEP. Deberían estar dando el servicio de alimentación a partir del día de hoy. ¿Y cómo funciona? ¿Se les dirá a ellos recursos? ¿Cómo se activa todo eso? Correcto, el Ministerio de Educación Pública es el que gira los recursos, en algunas ocasiones no los gira el mismo mes, pero ya todos los proveedores contratados saben cuál es la forma de pago que tienen las juntas, entonces se adaptan a estas. Entonces los pedidos deberían haberse realizado para abastecer esa necesidad a partir del día de hoy. Cada institución hace un estudio de los estudiantes y sus familias para determinar quiénes pueden tener o no el acceso al servicio de alimentación. Los comedores se mantienen atendiendo a los estudiantes siguiendo los diferentes menús que tienen en el Ministerio de Educación Pública.